Hola mis amigos, de nuevo aquí tu teacher Elizabeth Timbal. Espero que estén bien. Energía positiva para la clase de hoy. Hoy tenemos una clase espectacular que te va a encantar. El zongo, ¿ok? Yo sé que te va a gustar. ¡Vamos a hacerlo! El zongo. ¿Qué pasa con el zongo? Un ritmo cubano del padre Chang, el padre del zongo. ¿A quién le dicen el padre del zongo? ¿El papá del zongo? A Changuito. Cubano. ¡Wow! ¡Uepa! ¡Que viva Cuba! Vamos a aprender a hacer este zongo. Yo lo aprendí hace 24 años cuando empecé en la primera orquesta que me dio la oportunidad a mí, Tumbadora, con mi gran mentor Jorge Yilques, el papá de todas nosotras allá en Cali cuando empezamos a tocar. Un beso para ti, Jorito. Este zongo lo hicimos, me acuerdo, llevando el patrón del gran maestro Changuito. Espero que te guste. Vamos a hacerlo. Mira, lo voy a hacer un poquito rápido para que tú le empieces a escuchar el sentido, ¿ok? Porque lo hace en el sentido de la batería. Yo lo voy a aplicar en el timbal. Que me enseñó Jorge Gil, que en ese tiempo que lo estuvimos aplicando hace mucho tiempo, y quiero que tú lo aprendas a hacer porque es chévere, porque tienes que manejar todo el timbal. Yo sé que hay diferentes zongos y que tremendos timbaleros por ahí en sus canales lo tienen también. Humildemente les voy a enseñar el que yo hago, ¿ok? Miren, ¿cuál viene primero? Estas dos manos junticas aquí. Vamos a pasar para acá. Yo sé que es complicado, pero tranquilos. Despacio y miren bien el movimiento y dónde yo coloco mi mano, ¿ok? Yo lo hago, mire lo lento que tiene que hacerse. Mucho cuidado, que esto tiene que tener mucha independencia, ¿ok? ¿Viste? Termina. Llevando el tiempo, pero hay que manejar todo el timbal, entonces tiene que ponerlo bien lento en la camarita para que vea bien la posición de las manos donde va jugando. Thank you.
muchas canciones cubanas. ¡Wow! Montones. Que son pedazos bien chéveres de la canción y a mí me gustaría que tú también lo aprendieras a hacer. Es bien, tienes que estudiarlo bien, bien y que no deje sonar el bueno, espero que te haya gustado la clase de hoy porque te puse a estudiar, ¿ok? Nos vemos. Y si te gustó, dale un like, suscríbete, compártelo con todos tus amigos. Recuerda, estoy dando clases online. Y para todos los que quieran hacerme un comentario ahí abajo, tú sabes que yo trato de contestarte con todo mi corazón. Los quiero. Bye.